Bienvenidos a todos a este video. En este video lo que vamos a ver, otra operación con string, otro, otro método con variable string, vamos a ver el charAt. ¿Sí? Que obtiene un carácter del string. ¿Bien? Vamos a obtener de una palabra, por ejemplo, un texto carácter a carácter y vamos a trabajar con esos caracteres usando charAt. Bien, nos vamos aquí a Java, que tengo una clase main y un método main. ¿Perfecto? Tengo un scanner por si queremos pedir datos por la consola, que se llama sc y aquí vamos a empezar esto más grande, vamos a hacer esto y aquí. Bien, lo primero vamos a crearnos una variable. Sí, vamos a crear una variable. Eh, vamos a poner string. Una variable string que se llame nombre. El nombre de una persona. O nombre de. Sí, el nombre de una persona. Nombre. Bien. Acá está. O un texto. Vamos a poner el texto. Bien. Y aquí vamos a escribir lo que sea. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Es un texto, una variable string. Obvio que lo podemos pedir por la consola también. No va a haber ningún problema. Ahora, tengo un texto. Ahora, de ese texto, yo quiero obtener un carácter. ¿sí? En una posición. Para eso, ustedes tienen, como la variable de string, perfecto, a ese texto, la variable de texto, punto. Si ponen punto, ahí aparecen todos los métodos de string. Vamos a elegir, vamos a ir escribiendo char at. Analicen aquí. Charat es un método que recibe un entero, index, una posición recibe. O sea, para que funcione esto, chicos, tenemos que mandarle una posición. Si no, no funciona. Y te va a devolver un char. Y ese char es uno de los caracteres de aquí. Por ejemplo, la A, el espacio en blanco, la O, bueno, el carácter que vos quieras. Por tanto, hay que especificarle una posición. Charat. Y acá dice un index, un número entero recibe. El index es un número entero. Ahí decía era un entero, un int. Si lo no quieren ver, bueno, sería. char add. Y acá dice que recibe un número entero. Perfecto, y devuelve un char. Bueno, mandémosle un número entero. Vamos a mandarle el cero. Como, como esto te va a devolver un char, podemos guardarlo en una variable de tipo char que se llame, no se lo pongamos C. Chara. Y luego esa C la podemos mostrar por la consola para que ustedes vean lo que está devolviendo el charat de ese texto. Ejecutamos y vamos a ver. H, perfecto, es el de la posición 0. Acuérdense que un string trabaja desde posiciones, sería el 0, bueno, y acá esta S sería la última. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bueno, 14. Pero hubiera sido más fácil que para obtener la longitud yo hubiera hecho un ciso y decir de este texto.lench, más fácil. Sí. Este es longitud, ¿no? Length, longitud. Y ahí puedo calcular la cantidad de caracteres. 15, tendría de posición. Las posiciones irían entonces desde la posición 0. Ah, la S estaría en una posición menos que la longitud. Acá sería 14. Menos 1. ¿sí? Long length menos 1. Sería un 14. Yo sé que va desde 0 hasta la 14. Perfecto. Eso es para verlo. Ahora, entonces yo obtuve el carácter 0. Puedo ya obtener otro. Vamos a ver, obtengamos el 5, no sé. Y lo guardamos y ejecutamos de vuelta. Va a obtener un carácter. El C. Seguro que la C es de este. Es de la única C que hay bien y así pueden ir obteniendo sí carácter a carácter especificando una posición que ustedes quieran es más este, este número entero lo pueden pedir por consola ingrese una posición y lo mandan esa posición no va a haber ningún problema bien eso lo pueden hacer y el charat lo, unico, lo único que hace es obtener el carácter en la posición que le mandamos sí ahora otra utilidad que tiene esto del charat esto lo vamos a dejar ahí Miren, por ejemplo voy a crear otra variable que sería una variable string. Vamos a poner eh, texto 2. Texto 2 y le vamos a poner. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Cristian, hola Cristina. No, ahí está. Bien. Tengo un texto 2. Ahora imagínense que yo quiero... Está bien, Cristian, con esto obtener uno por uno. Pero si yo quiero... Oh, el primero el H, la O, la L, la A. ¿Cómo hago eso? Podemos hacer esto. Vamos a hacer un for. ¿sí? Con el for podríamos obtener cada uno. Vamos a usar el for común, el primero. Y acá dice, como las posiciones, acuérdense, en un string empiezan en cero, esta variable I va a empezar en cero. Y está perfecto, me sirve de 10. El i es como que indicando, va a indicar, esa posición cero va a indicar al primero. Luego, como cambia el for, va a indicar al segundo. Luego al tercero, indicando las posiciones. Pero ¿hasta dónde tiene que llegar eso? ¿Hasta aquí que no? Hasta el último. ¿Cómo sería el último? Entonces, el i tiene que ser menor a la longitud del texto que tenemos, que sería texto 2. Entonces, aquí, fíjense que ya tenemos un length, pero lo vamos a borrar. Aquí vamos a poner del texto 2, Cristian, punto, la longitud. Que la longitud es length, Así, con paréntesis. ¿Sí? Por eso la borré hace rato. Hace rato estaba sin paréntesis. ¿sí? Con paréntesis el en leche. Entonces, estamos comparando que esa variable i va a ser menor a la longitud del texto. Si la longitud fuera 10, acá va a llegar hasta 9, de 0 hasta 9. Si fuera 20, va a llegar de 0 a 19, porque es menor. Nunca va a tomar ese valor. ¿Bien? Entonces, acá va la longitud del de string que quieren recorrer. En este caso, texto 2. Y luego aquí adentro, lo que vamos a hacer, vamos a hacer algo parecido como hicimos aquí. Voy a crearme una variable, no sé, una variable y lo vamos a poner eh, la variable a. ¿sí? Y le voy a asignar. O a la otra le cambiamos, ¿sí? Le pongamos a variable A. Y a este le pongamos variable C. O el nombre que quieran, ¿no? C. O letra. Ahí está. Y aquí yo quiero decir del texto original, que sería texto 2. ¿sí? Fíjense que en este for estamos recorriendo el texto. Por eso acaba la longitud del texto que queremos recorrer. Y aquí va de dónde queremos obtener, que sería de texto 2, también. Pero vamos a usar aquí el char at. Sí. Pero si te ponen, por ejemplo 0 y aquí abajito mostramos esa, ese carácter obtenido, que sería la c. Fíjense qué estamos haciendo. Por cada vuelta estamos obteniendo el carácter 0, lo estamos guardando en c y lo estamos mostrando. A la siguiente. Vamos a obtener el carácter 0, lo guardamos en la variable y lo mostramos. De esa forma es como que estaríamos obteniendo palabrita a palabrita. ¿Sí? Ahora ya lo explico por qué puse el 0. Ejecutamos y ahí está H, 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 H. ¿Sí? Pero yo casi, porque yo quería obtener hola Chris, pero así en vertical, uno por uno. ¿Por qué? Porque acá siempre por cada vuelta están obteniendo el de la primera posición, siempre va a obtener el H, H, H por cada vuelta, H, H. Yo quiero el h, luego la o, la l, ¿cómo hago para obtener? Podemos usar la variable i. Esa variable i vale 0, ¿o qué no? Fíjense, la variable i, si la mostramos, por cada vuelta tiene un valor diferente. Ejecutamos de vuelta. ¿Sí? Aquí está. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 8. Porque esto seguro tienen una longitud de 9. De 0 hasta 8 está haciendo. Entonces, esta i me está sirviendo de 10. Entonces, esa i, como es una variable entera, se la puedo mandar al charat. De esta forma, estaríamos char 0. A la segunda vuelta, char 1. Charat 2. Charat 3. Y estaría obteniendo carácter a carácter. Fíjense. Ahí está. Bueno, la primera C no lo toman en cuenta porque es la primera de aquí. ¿Sí? Pero lo siguiente sí, hola, Cris. Ahí está. Obtuvimos carácter a carácter del texto 2. Por tanto, en el for tiene que ir la longitud del texto y obtener de ese texto con un charar. Podemos obtener carácter a carácter. Bien, eso es obtener carácter a carácter. Lo que podemos hacer también es contar. Miren, por ejemplo, yo le quiero a ver, contemos. Hola, Cris, o no sé, pongamos hola. Pongamos 1, 2 y no sé, pongamos un numeral, un, esp un espacio más. ¿sí? Ahora, yo quiero contar. Vamos a crear un contador. Voy a contar, contame los dígitos. Contador dígito. Le voy a asignar 0. Yo quiero que de este texto 2 me cuenten ustedes cuáles fueron dígitos. Está bien, aquí lo está mostrando perfecto. Lo está mostrando, está de 10. Pero yo quiero saber cuáles de esos caracteres que trajiste fueron dígitos. Para eso, ustedes adentro del for van a poner un if. ¿sí? Y aquí dentro de ese if, que es sencillo, van a preguntar. Van a escribir character, aquí en mayúscula viene el Language, character así, punto. Y van a acceder a varios métodos. Para preguntar si es un dígito, vamos a usar ifDigit. IfDigit y recibe un carácter y te devuelve un boolean. Ese boolean. Significa, te dice a vos, si te devuelve true, significa que era un dígito. Si te devuelve falso, no era un dígito. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner character, is digit y aquí le tenemos que mandar un carácter que queremos analizar. ¿Qué carácter le vamos a mandar? Y seguro la C. La C se le vamos a mandar a ese isdigit. Mándame la C. Analízame la C. Y si esto se cumple, significa que es verdadero. En el if, si lo pones así nomás, ya lo toma como si estarías comparando con verdadero. Este is digit devuelve un bolea. True si es un dígito. Falso si no es un dígito. Si lo ponen así nada más, o si lo quieren poner para estar más seguro, pone doble igual igual a true. Sería lo mismo. ¿sí? Si te están preguntando si esto es un dígito. Si eso que mandaron a analizar es un dígito. Por ejemplo, la h es un dígito. Esto es un dígito. Un dígito sería un número, ¿no? Obvio que la A, la L, todo eso no van a ser dígitos. Si fuera dígito, yo quiero contarlo aquí en el contador de dígito. Entonces acá voy a poner mi contador, voy a decir contador dígito, otro espacio, más más. Perfecto, ahí está. Y al final de todo, voy a mostrar esa cuenta. Voy a decir, eh, vamos a mostrar el mensajito que diga con dígito. Y mostramos el contador con dígito. Bien, ahí estaríamos contando los dígitos. O sea, traigo el carácter. Si quieren, lo muestran, ¿no? Y, sí, y después preguntan: ¿Es un dígito? Si es un dígito, obvio que lo podemos contar. O hacer lo que queramos, ¿no? Depende del de problema. Y al final estamos mostrando los dígitos. Mira, dice: la cantidad de dígito es 2. ¿Y está bien o no? Sí, ¿no? Hola. Aquí tenemos un dígito, dos dígitos. Sí, son dos. Perfecto, lo está contando perfecto. Ahora. Si ustedes no quisieran eh, contar los dígitos, hay otra que ustedes pueden usar. Miren, aquí vamos a cambiar. Usamos el mismo contador, ¿sí? Es un contador. Vamos al mismo. Pero hay otro, si quieren contar otra cosa. IsLetter. Si me equivoco, IsLetter. Y hace lo mismo. Tenemos que mandarle un carácter, analizar. Yo lo voy a mandar a Y Ahora este va a preguntar si una letra. Si una letra, lo va a contar. No tomen en cuenta el nombre del contador, ¿no? Es un contador nada. Aquí me tendría que dar el resultado de las letras. ¿Cuántas letras hay en esa palabra? Si sí, ahí vamos a guardar, vamos a ejecutar. Aquí. Mira, me dice Christian, si hay cuatro. Ah, y vamos a ver. Una, dos, esta es una letra, tres, cuatro. Esto no es una letra porque es un espacio. Y sí, tiene cuatro. Este es un símbolo, no se cuenta. ¿Sí? Entonces, ahí se pueden dar cuenta que está contando. This letter cuenta las letras. Luego tenemos otra que si quieren contar, ¿no? Pueden contar lo que ustedes quieran. Is. Eh, letter or digit. Este te cuenta si es una letra o un dígito. Cualquiera de las dos. Si es una letra o un dígito, te lo va a contar. Va, te lo va a determinar si es una letra o un dígito. Luego aquí yo cuento, ¿no? Yo estoy haciendo la cuenta. Son seis, mira, creciendo. A ver. Eh, letra, sí. Letra o dígito, sí. Uno, dos, tres, cuatro. ¿El espacio en blanco es una letra o un dígito? Ninguno, así que no, no cuenta. ¿Es un dígito? Letra o dígito. Letra o dígito. Sí, son dos más. Esto no es una letra ni un dígito, así que no lo cuenta. Solamente está contando hola y 12. Por eso me da el resultado de 6. Los espacios en blanco, los símbolos, no son letras o dígitos. Bien. Y tenemos otro, creo que... Eh, vamos a ver. Is lower. Creo que es lowercase. El lowercase. Esto seguro se entiende. Lowercase significa minúscula. Si sí, es minúscula. Vamos a escribir acá algunas con mayúsculas. Hola. Así la primera mayúscula. Lowercase determina si cada el carácter que estamos analizando es minúscula. Y no, bueno, acá yo estoy contando. Estoy usando el mismo contador, sí, para que lo vean. Ejecutamos y me tendría que dar. Minúsculas son tres. Hola. Y está perfecto. Después tenemos el contrario que es is eh, upper, case. y este te va a determinar cuánta mayúscula hay. Guardamos, ejecutamos. Dice Cristian, hay una mayúscula, y está bien. ¿Sí? Ahí está, es mayúscula, mira. Bien. Ahora, ¿cómo determinaríamos nosotros, a ver, creo que no hay otro más. Ah, acá hay otro más, a ver si me olvido. Bueno, hay que analizar, hay muchas. Y es espacio, creo que es espacio. No sé si bien era este espacio char. O espacio solo. Me hace que era espacio solo. Es un espacio. O espacio char Bueno, vamos a probar. ¿eh? Si es si hice espacio, significa que voy a contar los espacios en blanco. Tengo dos. Sí, está bien, son dos pero acá me dice que parece que no está char vamos a poner char ahí está vamos a poner is space char parece que el otro no igual funciona no pero está como viejito is space char ahí está dos bien este cuenta los espacios en blanco de tu string bien es más como le decía hace rato el texto eh, no es que tiene que ser ingresado así vos podés poner un escáner y podríamos decir en vez de texto 2 vamos a poner un siso y vamos a poner ingrese un segundo texto un texto ¿sí? aquí. y lo vamos a guardar en esa variable string texto 2 bien y aquí vamos a usar el escáner que sería sc.nextline Bien, o sea, cambiamos nada más. Ahora vamos a pedir los datos por consola para ese texto. Bien. Bueno, este nos va a contar el espacio en blanco, ¿sí? Que está puesto el list, Bueno. Es más, si quieren eh, contar para cada uno, deberían, podrían hacer un if para cada uno dentro del for. ¿Sí? Contame los dígitos, contame lo otro y bueno, crear contadores diferentes, ¿no? Eh, va a contar el espacio. Hola, Cris, ¿cómo estás? Seguro ven, te, ven, ustedes ven tres espacios. Uno, dos, tres. Perfecto, la cantidad es 3. Bueno, después le cambian el cartelito, ¿no? Pero está determinando correctamente. Bien, eso fue todo por este video. Para que vean el charad, ¿sí? Y bueno, lo, también el supercase, Bueno, todo esto, ¿no? Mayúscula, minúscula.